Ok. Mucha suerte, equipo Warriors, con su capitán Hueso. Mucha suerte, equipo Green Wolf o Lobo Verdes, con su capitán Diablo. Ok, aquí tenemos 5 papelitos. Capitanes, ¿quieren que saquemos los 5 de una vez para saber qué se viene o vamos con más suspenso uno por uno? Más suspenso. Ok. ¿Lo de cuál? Lo del Astro, lo que no van a hacer todos los dedos. Ah, ok, ok, de una vez. Ok, ¿hay el muchacho del dedo se recuperó más o menos? Sí, ahí anda. Ok, bye. Entonces, por aquí algo que no había aclarado es que cada equipo cuenta con 24 integrantes, 12 femeninos y 12 masculinos. 12 mujeres, 12 machos. Ok, hay 2 de los 12 hombres, uno por cada equipo. No sé si se les puede llamar los más maletas, Henry. No, los guarras, ¿cómo es? Los ripios. No, ripio no, los raguas. Bueno, en el caso de nosotros es más ragua que Henry. No sé allá, ¿cómo le llaman a Quique? Vaya, el balastre. Ripio. Vaya, ajá, en el caso de nosotros le llaman ragua, arruinado, maleta, etc. En el caso de ustedes, no sé cómo lo llamarán, pero menos que por allá no, también. No, mentira, vaya. El Quique y Henry, en nuestro caso, ellos van a realizar de los 7 juegos, 5 nada más. Pero en uno, como le decía a Elmer, van a seleccionar a los más ágiles. Obviamente no entrarían ellos dos. Entonces, lo verán participando en 4 juegos de los 7. Que sería Quique y sería Henry. Llegamos a un acuerdo común para que todo esté parejo. O sea, en los barriles van a ser 12 parejas, allá van a pasar los 24, y así sucesivamente. Entonces, el juego en número de personas y género estamos igual, ya que uno sean desviadito y todo eso, pues ya cada quien, pero están parejos. No es crítica, amado, es apoyo a la comunidad. Vaya, ajá. Entonces estamos igualados en el sentido del número de personas y género. Entonces, solo ellos dos que van a participar en ciertos juegos y en otros no. Así que en puntos, la disputa de puntos va a ser de igual cantidad. Ok, esa era una pregunta o algo que tenía que aclarar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No. Ok. Entonces, vamos a rifar el primer juego. Capitanes, vamos a ver quién de ustedes será el dichoso de... Ok, pero todavía no. Vamos a ver quién de ustedes dos va a ser el encargado de seleccionar el primer juego. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se van a ir a los puños y el que dé duro más rápido... Ah, no. Vaya, piedra, papel o tijera. Cuando yo digo ya, sacan. Y el que gane, primera vez, va a seleccionar el primer juego. Y por consiguiente, el que quede como perdedor va a sacar el segundo juego. Y después el tercero, el que ganó. Y así sucesivamente, se van a ir turnando. Así que esto es nada más por el primer juego. Ok. Piedra, papel o tijera. Ya. Ok. Gana Hueso, él selecciona el primer juego. Y vamos a ver cómo se pone esto. ¿Están ansiosos, Green Wolf? ¿Warriors están ansiosos? Ok. El primer juego. Uy. El del barril y la pasarela, chicos y chicas. Ok. Entonces, para desarrollar ese juego,
Les voy a dar un momento al equipo Warriors y al equipo Green Wolf que se reúnan con su capitán. Si tienen una porra, ensáyenla o como sea, porque para comenzar vamos con las porras. Y vamos a pedir a todos los que están dentro de esta línea blanca que por favor muevan la silla, porque aquí van a venir a parar con los barriles. Así que de la línea blanca, de preferencia para allá, o si el barril se desvía un poco para acá, les vamos a pedir que se muevan un poco más allá. Ok. Vamos a pedir que toda esta área que está pintada con esta línea blanca. Sí, el blanco. Y por ahí tiene que haber un casco de protección. Escuchamos por ahí algunas sugerencias y después de algunos accidentes que pasaron, gracias a Dios, sin lamentar, buscamos un casco que protegiera la cabeza para que evitar algún golpe de los integrantes o de los concursantes. Con permiso. Yo quiero ser como la Chara, de metido aquí enfrente. Vaya, no lo voy a interrumpir, si van a dar una oración, no lo voy a interrumpir, así que dale. Vamos. Que tú seas, Señor, el eje, que tú seas la luz, que tú seas el que guíe y lleve todo esto, Señor. Tú pones el 99%, Señor, y nosotros el 1%. Dejamos en tus manos todo este evento, Señor. Que la gloria y la honra sea siempre sea para ti, Padre Santísimo. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Dejamos todo esto en tus manos, Señor. Que tú decidas, Señor, lo que lleva de ti. En tus manos bendita ponemos todo este evento, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos, equipo. Vamos, Víctor. Entra, están ahí los equipos. Un par de anuncios para personas que van llegando, acaban de llegar allá en la parte de la. Antes de bajar la piscina, hay unas señoras vendiendo pupusas, refrescos, churros, golosinas, galletas. Cada quien es... Cada que pase una pareja, procure que vean la cámara y hagan así como puede ser el fotograma, a ver si me sirva de portada. Ok, ¿me acordás? Ja. Entonces por allá están las señoras vendiendo pupusas, refrescos, café, chocolate, sodas, agua, lo que ustedes quieran. Así que las personas que nos visitan, si todavía no han desayunado, allá pueden pasar a comprar sus respectivos desayunos. Mira, para cuando vengamos con el barril, necesariamente tiene que pasar todo el barril, o porque a veces... Así que ahorita que vengan todos, vemos bien en grupo todo, para que quede claro de una vez. Ah, porque a veces queda que... No, tienen que aquí para acá. Pero si se regresan y ya pasó... Sí, se va. Pero, como a veces queda la boca para allá. Ah, no, tiene que quedar todo el barril. Sí. Ajá. Bye. Ok, entonces seguimos con anuncios. Si alguien ha venido con su cámara y va a tomar video, le pedimos que si lo publica, lo publique hasta de último, cuando todo el evento ya ha sido publicado por el canal El Salvador Plus y El Salvador 4K. Este evento es exclusivo del canal El Salvador Plus y el 4K. Si usted se queda hasta el final y sabe quién es el ganador del encuentro,
Igual le pedimos que no lo publique, ni lo diga, ni lo cuente, ni siquiera por chambre, porque eso quita la emoción para las personas que van a ver los videos después. Ok. Equipo verde, veo que están listos. Equipo rojo, ¿están listos? Equipo rojo, pueden pasar un poco acá, por favor, para que escuchen cualquier indicación. Ok, con respecto a las barras y las porras, aquí todos somos uno, así que pueden estar sentados allá, acá, por allá, al otro lado, allá, allá no porque están muy lejos, pero no se preocupe que ninguna banca es exclusiva para ninguna barra. Todos aquí somos iguales. Ok, entonces, vamos a desarrollar o a llevar a cabo el primer juego del día. Esto va para largo porque son bastante integrantes. Así que tenemos que empezar ya. Vamos a ver. Equipo verde, por favor, concéntrese. Pasen los dos capitanes. Y si tienen alguna duda de las reglas de este juego, pregunten. Lo que les voy a explicar yo va a ser la regla general. Pero si a ustedes les queda una duda, pregunten en este momento para que no se tengan que estar interrumpiendo el juego. Ok, para los visitantes, si no lo saben, el juego consiste de la siguiente manera. Allá donde está aquel flaquito que está allá de negro, que casi no se mira porque lo va a tragar el viento, le dicen el gordo Melo, con el barril. Desde ahí hay una línea blanca. Ahí va a ser el punto de partida. Este juego, los dos capitanes se van a echar una rifadita también para ver qué capitán va a enviar una pareja primero. Aquí no importa, escuchen verdes, escuchen rojo. El capitán que gane va a decidir si manda el equipo rojo o manda el equipo verde. O sea, no es que si gana el verde van ellos primero ni nada, sino que va a decidir, dale vos o doy yo. Va a mandar a la primera pareja.